Ya no sé qué hacer, güey, la verdad. Ya no sé qué. Juan. Hola, dilo, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí, loco? Pues es que lo perdí todo, güey. Ya no tengo a nada, no tengo a nadie, no tengo dinero, no tengo casa, güey. Ah, caray, ¿pero cómo que lo perdiste todo? ¿Qué pasó? Pues, haz de cuenta que no manejé bien el dinero y aposté y lo perdí todo, loco. No manches, güey. Ve, pero, ey, no te pongas animado. Tengo una sugerencia para ti. De hecho, creo que tengo exactamente la solución a todos tus problemas, hermano. Ay, ¿en serio? ¿Me vas a dar dinero? No, mejor aún. Mira. Voy a vivir contigo. No. ¿Me vas a dar alojamiento en tu casa? No. ¿Me vas a regalar tu carro? No. Entonces, a mejor aún, tengo, mira, no me preguntes cómo, pero tengo una solicitud de empleo. ¿Y yo para qué quiero eso? Pues para que te pongas a chambear, huevón. Mira cómo quedaste. Oye, por cierto, está bonita tu mascota. No es mi mascota, es mi cena. Ah. Bueno, pues aquí te dejo la solicitud por acá y ya se la ocupas. Pero yo nunca he chambeado, ¿no? No sé qué es chambear, güey. ¿Qué tengo que hacer? Pues por eso, pues tienes que trabajar, ganarte el pan de cada día y pues echarle ganas, mijo. Ahí nos vemos, ¿no? Ya me ocupo de ir. Ah, ok, amigo, ok. Oye, pero no me quieres dejar 50 pesos, aunque sea. Ahí voy. Ay, pues no sé qué hacer con esa solicitud de empleo. Nunca he chambeado en mi vida. Pero igual no podré ir a trabajar porque está lloviendo y dijeron que no iba a dejar de llover como por un año. Así que, ni modo, güey. En un año voy a trabajar. ¡Ah, cabrón! ¿Ya se hizo de día? ¿Ya dejó de...? Pues ni modo. Creo que es hora de ponerme a trabajar, güey. ¿Y qué le voy a hacer a la cucaracha? ¡Eh, cucarachín! Ya vete, güey, ya no te voy a comer esta vez, ya vete. ¡Ah, la madre! Pues ya me cambié, ya tengo mi ropita. Y bueno, voy a buscar un trabajo. No sé dónde encuentre trabajo, creo que ni siquiera solicitan empleos por acá. Buenos días. Mira, aquí solicitan empleado. Es que la verdad no me da miedo que me... Es que la verdad no me da miedo buscar trabajo, pero me da miedo que me contraten, así que pues vamos a ver acá. Hola, buenos días. Vi su letrero que se solicita empleado, todo tiene la vacante. Buenos días. Sí, sigue la vacante de ladero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer una entrevista o algo? Yo quiero trabajar aquí. Sí, ¿tienes experiencia? Pues la verdad no tengo nada de experiencia, es mi primera vez trabajando aquí, no le voy a mentir. Ok. Tu chamba es simple, sirves helado en los conos y cobras, es simple. ¿Y cuánto pagan de casualidad? 100. ¿100? ¿Dólares? Pesos. ¿Pesos? ¿Diarios, verdad? No, al mes. Pues bueno, de eso a nada, pues está bien. Entonces quiero trabajar. ¿Quieres chamba o no? Sí, no se preocupe. Entonces ya puedo empezar a trabajar. ¿Desde cuándo? Bien, muchacho, puedes empezar desde ahora. ¡Ah, ok, perfecto! No me decepciones. No se preocupe, lo voy a hacer bien. Ay, qué fácil es trabajar aquí, literalmente estoy, no sé qué tanto le estoy moviendo a la pantalla, pero ya vendí varios helados. Está bien fácil trabajar aquí, con razón pagan tanto. O eso creo. Te tengo una tarea. Ah, ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, jefe? Vas a rellenar el depósito de chocolate con la cubeta de chocolate. Ah, ok, perfecto. ¿Dónde está la cubeta de chocolate? Búscala. Ok, perfecto. Voy a hacer un mandado. Al rato vuelvo a echarte un ojo. Ok, perfecto. Nos vemos entonces, yo me encargo. Al rato vuelvo. No se preocupe, jefe. Su heladería queda en las manos correctas, no se preocupe. Váyase para allá, váyase, diviértase o haga lo que tenga que hacer. Yo ahorita relleno esto. Adiós. Ay, ok, gente. Tengo mi primer tarea del día, güey. Que es rellenar la cubeta de chocolate con chocolate. O al revés, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a buscar la cubeta. ¿Dónde estará? Ay, llevo rato buscando la cubeta de chocolate y no la encuentro. Ay, no sé dónde podrá estar. Quizá la dejó afuera y no se dio cuenta. Aquí no está. Ay, mira. ¿Qué es eso? Eso parece un montón de chocolate y hay una cubeta. A lo mejor se cayó. No, me van a echar la culpa si me ven. A ver, ahora voy a agarrar. A ver, la voy a agarrar. Listo, ya tengo la cubeta con el chocolate que me pidió mi jefe. Lo voy a rellenar en este momento. ¡Ah, la madre! Listo, ya está llenito todo el chocolate. Aunque huele un poco fuerte, pero pues a lo mejor es el cacao. Esto está bien lleno. Ay, vamos a esperar a ver que venga uno que me pidieron de chocolate y no había hace rato.
Ay, pues vamos a ver que lleguen los clientes. Ah, mira, 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 ahí vienen unos chicos. Hola, hola, bienvenidos a la heladería. ¿Qué quieren? Buenas. Hola. ¿Qué van a querer? ¿Qué van a querer? Queremos dos helados de chocolate y dos malteadas de chocolate. Ok, no se preocupe, ahorita le hago sus malteadas y su helado. Ahorita se los preparo. A ver, un chocolate. A ver, hacemos acá. Y acá la malteada. Ah, aquí está. ¿Cuánto sería? Serían $20 nada más. Venga. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Vuelva pronto, nos vemos. A la madre, güey. Este trabajo está bien fácil. Nomás tienes que estar cobrando y dando helados. Y está bien fácil. Aparte, puedes poner la música que quieres y jugar Minecraft. Acá estoy jugando desde hace rato. Ay, pero bueno, vamos a ver qué onda. Hola, jefe, ¿cómo está? Ya llegué, ya regresó. ¿Qué tal el día? Pues la verdad muy bien, muy tranquilito. Vendo casi todo lo de chocolate porque vinieron unos niños a comprar muchos helados. Y pues la verdad bien fácil el trabajo, ¿Y esa cucaracha? ¡Ay, cabrón! ¡Ey! ¡Cucarachín, vete para allá, güey! ¡Vete, lárgate de aquí! ¡Ey, no, no, no! ¡Puedo explicarlo, puedo explicarlo! ¡Vete, güey, vete! Es que es una cucaracha que, no sé, creo que tiene fuga de cucarachas. Eso me puede meter en problemas. Perdón, yo no sabía. Se lo juro, no va a volver a pasar. Es mi primer error, no pasa nada. Qué asco el helado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sabe a caca. ¿Pero qué dices? ¡Pero si es de chocolate! Pero ese es el helado de chocolate que usted me dijo. A ver, déjame lo pruebo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene esa cara, jefe? Tienen razón, sabe a caca. Pero ¿cómo es posible si yo junté el chocolate que estaba allá afuera? ¿Pero de qué hablas? El chocolate está en el refrigerador de abajo. Ah, pero es que yo no sabía que era de que estaba abajo, no busqué ahí. Perdóneme, se lo juro que no va a volver a pasar. Perdóneme, fue un pequeño error. Estás despedido. ¿Qué? Pero... Está bien, ya. Gracias a Dios. Ay, no manches, loco. Me despidieron de la heladería por vender helados de caca. No sé por qué, si están bien buenos. Ay, la madre, loco. Pues ya no sé qué hacer. Ya me corrieron de mi único trabajo que había conseguido. Y la verdad, ya no creo volver a encontrar otro trabajo, güey, porque pues ya no creo que contraten a más personas, güey. Ni modo que en un hospital buscaran un doctor, güey, a su madre. Pues hay que buscar otra... ¡Ah, cabrón! Solicita doctor en el hospital. Ah, yo no quiero chambear, pero pues ya ni modo, tengo que salir adelante, güey. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, pues voy a ver acá si contratan a alguien sin experiencia. No creo, la verdad, no creo. Así que bueno, hola, vi su letrero de que se solicita a doctor. ¿Todavía está disponible? ¿Sabes de medicina? No, la verdad, no, nomás sé que es la paracetamol. ¿Sabes suturar? ¿Mi qué? No, tampoco. ¿Sabes tratar la viruela del mono? Pues con un plátano, ¿no? Sí, creo. Contratado. ¡Ah, huevo, ey! Sí, ¿y cuándo empiezo a trabajar? ¿Mañana? ¿En un mes? ¿Cuándo? Desde hoy apúrate, agarra una bata y el uniforme. Ay, ¿por qué? ¿Cuál es la maña de volver a trabajar ahorita? Quiero unos 2 años o algo. Ok, está bien, me voy. ¡Ah, la madre! Pues mira, ya soy el Dr. Flow, loco. Así que bueno, tenemos el día, nuestro primer día de chamba. Ya me dieron mi bata y todo y me queda la medida. Aquí está mi jefa. ¡Hola, jefa! ¿Jefa quién? Olvídalo, no se preocupe. ¿Qué tengo que hacer? Dígame. Muy bien, sígame, le enseñaré. A ver, la sigo. ¿Qué pasa? Este es uno de nuestros peores casos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un tonto le puso a su bebida caca en vez de chocolate. Ah, sí, ¿quién habrá sido ese tonto, verdad? ¿Y qué diagnóstico le tienen? ¿Qué le van a hacer? Pues le mocharemos las patas y le quitaremos el riñón. Ok, está bien, pues usted es la doctora, ¿no? Usted sabe saber. Ni modo, vente. Ok, la sigo. Este se llama Jacinto, es mi paciente, Fab. Vino por gripa. ¡A la madre! Nomás tenía gripa y lo dejaron en huesos. De hecho, ya le iba a dar de alta. ¡Ah, ya se va! A ver si se va, no creo que esté vivo.
salte, Jacinto. Yo nomás vine porque me dolía el brazo y mire cómo terminé. Ok, ¿y cuándo empiezo a salvar vidas, doctora? Mire, le daré su paciente. Es algo literalmente sencillo. ¡Ay, como me gusta lo fácil! Sí, a ver, ¿cuál? Ella es Emily. Solo tienes que darle unas pastillas y ten cuidado de su alergia. ¿A qué es alérgica? A las cucarachas. Si una cucaracha la toca, morirá. ¡Ah, sí, no se preocupe! Ah, aquí, lo bueno que aquí no hay cucarachas. Ten el frasco. A ver. Ok. Entonces, ¿de dónde tomo las pastillas? En la farmacia están. ¡Ah, ok, perfecto! Ahorita vengo, veré a mi amante. Ok, su suerte, yo me encargo. ¡Ay, hola, Emily! ¿Cómo estás? A ver, te voy a salvar la vida, no te preocupes. ¡Ay, Dios mío, qué emocionante mi primer día de trabajo! ¡Ay, voy a la farmacia entonces! ¡Ay, a ver! ¡Hola, buenas! Vengo por unas ¿Cucarachín, qué haces aquí? Yo también quiero ser doctor. ¿Cómo que doctor, güey? Si tienes una cucaracha. Perdóname, me voy a dar unas pastillas anti-cucarachas, por favor. Sale, carnal. Pero no, cucarachín, vete de aquí. Tú no puedes estar aquí, menos con mi paciente. Gracias, señor. Por favor, vete de aquí, cucarachín. No puedes estar, no te puedes pasar por acá. Yo quiero. No, no te pongas enojado, güey. Te hubiera cenado cuando tuve oportunidad. No, vete de aquí, por favor. Te voy a ayudar. No, ya te dije que no. No me importa, voy a ayudarte. No. ¿Cómo que ayudarme, güey? ¡Ey! ¡Cucarachín, ven para acá, güey! ¿A dónde vas? No. ¡Ay, no! ¡Ella no! ¡Cucarachín, no! ¡Ay, qué hiciste, güey! ¡Mírala! Jefa. ¿Puedo explicarlo? ¿Qué le hiciste, animal? Pero no fue mi culpa, fue de esta cucaracha mensa que está ahí. Yo no fui. Yo ayudo. ¿Cuál ayudas, güey? Pero yo no fui. La trajiste, ¿verdad? Papi, ya me puedo ir. ¿Cuál papi, güey? Yo no soy tu papá. Vete de aquí. Ay. No, Emily. Era mi hija. No, se lo juro, no sabía. Esta cucaracha se metió. Eres un infeliz. Perdóname, se lo juro, perdóname. Despedido. Ay, está bien, ya. Vámonos, cucaracha, vente. Perdóneme. Ay, no puede ser, loco, no puede ser. Ay, Dios mío. ¿Viste lo que hiciste, güey? ¿Viste lo que hiciste? Y pinche cucaracha, te hubiera comido hace rato que no tenía dinero. Ya vamos a comer. ¿Pero con cuál dinero, güey? Si no tenemos nada. Tengo hambre. Ay, cucarachín, neta, no puedo contigo. ¡Ah, la madre, loco! Pues ya no tengo trabajo, güey. Ni uno de los trabajos me quisieron seguir contratando y me despidieron. Pues ya ni modo, güey. Hace rato conseguí un poco de dinero, güey, para decirle al cucarachín que me comprara comida porque tengo mucha hambre. Pero no ha llegado el güey. ¡Cucarachín! Mira lo que compré. ¿Qué es eso? Es un boleto de lotería. ¿Pero para qué vas a estar comprándote eso si te dije que te compraras unas tortas, güey, para comer hoy? Capaz sí tenemos suerte. ¿Cuál suerte, güey? Eso no existe. A ver, ¿qué números escogiste? 8, 9, 7, 8. No mames, hubieras escogido números más normales. Ay, Dios mío, como si te fueras a ganar la lotería, güey. Eso no existe, cucarachín, entiéndelo. Hay que ir a conseguir más. Premio Mayor Lotería, el número 8978. ¡Oh! ¡Cucarachín! ¡Somos ricos! ¡Bien! ¡Es el mío! Sí, el de nosotras. ¡Somos ricos, güey! ¡Por fin vamos a poder salir de pobres! ¿Cómo? Pues sí, somos ricos, ¿no? Somos. Pues sí, pues ese es el dinero que yo te di. ¿De qué te ríes, güey? ¿De qué te ríes? Pero vamos a reclamar nuestro premio, güey. Vamos a comprarnos una casa. Ese premio me lo gané yo. Mejor ponte a chambear. Pero, güey. Ay, Dios mío. Tengo una muy mala suerte.